El tercero de los Calcaño te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. Y así llegamos en este viernes 18 de octubre de 2024 al final de la genealogía de un concepto llamado Tercer Mundo, del cual hemos recorrido los orígenes en los años 50, hemos visto lo que representaba, lo que quería decir, a veces la palabra perro ladra, y en ese sentido, en los años 80, pasó todo lo contrario. Se dijo directamente que en vez de Tercer Mundo había que llamarlo País Emergente, porque Tercer Mundo olía demasiado a Patrice Lumumba, a Ernesto Che Guevara, a Indira Gandhi, a Ho Chi Minh. Por lo tanto, había que abandonarlo por un nombre más marketinero, que fue este de País Emergente, ¿no? Está escondido, está sumergido, está ahogado, pero emerge para insertarse en este capitalismo internacional tan lindo, en este sistema mundo, en esta economía mundo, que parecía triunfar con la caída de la Unión Soviética. Entonces, lo que no sabían sumar, como los libertarios, pensaron que si de los tres mundos se caía uno, que era el segundo, el socialista, entonces iba a desaparecer el otro, el tercero, y entonces era el mundo unipolar. Pero no, los hechos son tercos, como decía Lenin, la historia continúa, como no lo entendió Fukuyama, y al final del día, como dicen los norteamericanos, quedaron enfrente el primer mundo y el tercer mundo. Lo que pasa es que al caer en el tercer mundo, cual alumno en la educación pública, al caer los países socialistas, muchos de ellos en el tercer mundo, este tercer mundo también cambia, evoluciona, y por fruto de la técnica, de la política, de los planes quinquenales, como los tiene China, por decisiones tomadas hace mucho tiempo, el Pandit Nehru, el brazo político del Mahatma Gandhi, cuando tomaron el poder, ellos, que la India había sido el 25% de la riqueza mundial, en ese momento eran entre el 2 y el 4%, cuando se fueron los ingleses, cuando los echaron, Nehru dijo: somos demasiado pobres como para no gastar todo lo que tengamos en educación. Ahorita que acá, ¿no? Y ese resultado, ese trabajo enorme, esa inversión en educación hace que hoy la India, además, esté a la vanguardia de las tecnologías, del conocimiento científico, y que se aprecia mucho a todos los ingenieros del sistema que vienen precisamente de la India. China, por su parte, un país devastado por las guerras, las masacres, las ocupaciones, encontrará con Mao la independencia, con Deng Xiaoping la prosperidad y con Xi Jinping el poder. De hecho, es lo que dicen los propios chinos: Mao nos hizo libres, Deng nos hizo ricos, o nos enriqueció, Xi nos hace poderosos. Y de algún modo volvemos a encontrar en esta composición, en esta construcción del sur global como categoría, volvemos a encontrar los mismos grandes actores, las mismas grandes civilizaciones antes del zarpazo imperial de Occidente. China, la India, como ese diario del que hablábamos el miércoles, del año 1000, África, donde las revoluciones populares encabezadas por coroneles o capitanes como Ibrahim Traoré en Burkina Faso, el país de los hombres íntegros, han nacionalizado el oro. Y por primera vez un presidente de Burkina Faso le fue a dejar flores a Tomás Sankara, asesinado precisamente por la Francia de François Mitterrand. También cambiaron algunos nombres de las calles para recordar un poco a los héroes africanos que fueron aquellos que dieron inicio a la civilización. Y una de las más viejas universidades del mundo se encuentra precisamente en Malí. Entonces, cuando los ingleses se pintaban de azul el cuerpo, y los marianos ya tenían universidad. En tu cara, Boris Johnson. Y este sur global es también heterogéneo. Por ejemplo, en el sur global ahora está Rusia,
que es un país capitalista desarrollado. Es decir, son gigantes económicos. Rusia, agredida por la OTAN, aplicó desde el inicio de la guerra una política exitosísima de sustitución de importaciones. No solo no cayó su economía, sino que además es más fuerte que antes. China, ya lo sabemos, hoy es el taller del mundo, lo que fue Inglaterra en el siglo XIX. Pero esos gigantes económicos, ¿serán enanos políticos? Ese sur global, que tiene lo que no tenía el tercer mundo, es decir, mayor proporción, mayor porcentaje de la producción de riqueza global que Occidente mismo. Ese gigante económico será también un gigante político. Y la respuesta está en los BRICS. Los BRICS son el comité político, se podría decir, de lo que es el sur global. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, tan diferentes en su composición, tan distintos en su historia, pero como otra veintena más de países que ya se están brixando, como modo de liberación nacional, han sufrido todos la expoliación imperialista. Y eso es lo que los diferencia en los últimos dos siglos, pongamos. Es difícil. Tercer mundo era, por supuesto, un concepto que estos son los que no son ni capitalistas desarrollados ni socialistas. Sin embargo, con una fuerte carga emotiva y política. Países emergentes castraba cualquier idea de un destino común y todos tenían que ser emergentes compitiendo entre sí. Los neoliberales en esa época decían que un país tenía que saber venderse y que era como una clase donde había un maestro que era Occidente y que los países eran como los alumnos que tenían que competir entre sí para tener las mejores notas y llegar al investment grade otorgado por alguna calificadora de riesgo. ¡Qué locura! Después uno sabe de dónde vienen los libertarios. De esa incapacidad a pensar, a pensarse y a proyectar. Así que los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y más, los BRICS más, ese lugar donde Argentina iba a entrar y decidió en mi ley no entrar, es precisamente la dirección política de esas economías. Ya dijeron los BRICS que no van a ser una alianza militar, contrariamente a la OTAN. Cada cual va a tener su propia defensa nacional y hacerse cargo de ello. Pero no habrá un pacto de Varsovia, al viejo estilo, y sin duda no una OTAN genocida como la que padecemos ahora en el universo. Así que Sur Global es el hijo directo del concepto de tercer mundo y es el enemigo a jamás irreconciliable de la idea de país emergente, esa costumbre imperial de funcionalizar las economías de los países periféricos acorde a sus necesidades industriales. Lo que pasó en la India cuando contábamos cómo le cortaban el dedo pulgar a los artesanos textiles indios, cómo asolaron en la India a los británicos en el siglo XIX y XX, bueno, es lo que están haciendo los libertarios en Argentina. Están recortando todo lo que pueden, la famosa motosierra, para funcionalizar los recursos naturales argentinos en favor de los intereses de Occidente. Así, parece que vamos a fabricar pólvora para Ucrania, con lo cual vamos a estar directamente en guerra. Fabricaciones militares será privatizado. La generala Richardson, que viene de visita a sus tierras de vez en cuando, ya no sonríe más, simplemente da órdenes. La democracia está en peligro, China la amenaza, todos contra China. Eso es precisamente lo que no es el sur global. Ahora el occidente colonial, imperialista, enfrenta un sur global que se está articulando. Ese sur global es fuerte porque tiene industria, porque ha subordinado los intereses financieros a ese desarrollo industrial. Es inclusivo. Fijémonos ese sur global, por ejemplo, en Brasil, a través de Lula, la cantidad de pobres que han podido integrarse a la sociedad. Es inclusivo también en México, donde se nacionalizan los transportes, la energía, donde se planifican trenes. Así que el sur global
puede desarrollarse, puede empezar a caminar, puede andar ese camino de la franja y de la ruta y de la franja de la seda. Y esperemos que la Argentina pronto pueda juntarse con sus hermanas y con sus hermanos, dado que lo que busca BRICS son relaciones mutuamente convenientes y no relaciones de dominación. Pero bueno, habrá algunos que les guste ser dominados porque nunca han conocido o nunca se han tentado con la libertad. Desde esa foto del daguerrotipo, el tercer mundo nos observa. Podemos decir que los BRICS le dan mucho orgullo a nuestro querido ancestro. A seguir inventando categorías para rendir cuenta de la realidad y poder, por fin, transformar el mundo. Muchas gracias.